días, amigos, ¿cómo están? Hoy temprano desde el súper. Bueno, amigo, vine a comprar cosas necesarias para hacer un jugo verde. Ahora cuando al rato le cuento por qué. Así que bueno, de mientras voy a seleccionar lo que voy a llevar para el jugo, ¿ok? Buenos días, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Y bueno, ya arrancamos la mañana de tempranito. Me levanté antes que sonara la alarma. Me había puesto la alarma a las 7 y 10 de la mañana, así que me levanté antes. Y bueno, ya compré todo. Fui a comprar lo necesario para hacer un jugo verde, el clásico jugo verde que siempre tomamos. Algunos no lo conocen y otros sí. Y bueno, es porque anoche Marcos estaba como mormado, que como se dice en México y en Argentina sería como así como algo, como queriéndose resfriar, algo así. Y ya que ayer estuvo lloviendo y bueno, y hacía bastante frío, así que ya estaba así con esos síntomas. Ayer en la noche se tomó un ibuprofeno para, yo le dije, tómate uno para ver si te relaja un poco los síntomas. Así que bueno, en eso vine un ratito. Marco y Estefanía todavía están durmiendo, así que me vine rápido. No rápido, pero sino rápido en el sentido temprano, ¿no? Bueno, sonó mal. Bueno, me vine y Estefanía, Marcos están durmiendo todavía, así que bueno, ahora comencemos la mañana. Está súper fresco y ahora sí, le hace honor al estado, como se llama, porque las montañas, al menos la que vivimos cerca, no apareció nevada, pero las otras sí amanecieron nevadas. Así que con razón tanto frío, después de la lluvia, nevó. Y la montaña de aquel lado, mirando para el lado de Las Vegas Centro, ahí sí, estaban todas nevadas, incluso las de por aquel lado, arre. Las señales como la doy de aquel lado y de ese lado. Ustedes no tienen la mínima idea de dónde queda el otro lado. Así que bueno, amigos, voy a casa, voy a volver, tranquila. Así que bueno, nos vemos al ratito. Llegamos. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Bueno, otra vez saludando yo. Acá estoy tomando el juguito verde que hizo Marcos. Está muy rico, ¿no, Estefi? ¿Te gustó? Sí, ya compré ticket para la nene. Y bueno, Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Bien, dice. Un poco mejor de lo de ayer. Así que, bueno, acá estamos desayunando. Amigo. El juguito. Amigo. Amigo, ¿ya amamos la nieve? ¿Hay nieve afuera? Sí, vamos a hacer un muñeco de nieve. Hace mucho frío, encima tu papá está medio que se quiere resfriar, no podemos ir a la nieve ahora. ¿Qué quiere? Otro día, ¿no? Bueno, así quedó la muñeca hecha con un vestido hecho de globos. Vamos a la playa. Dale, Estefanía. Oh. Ahí estoy grabando. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde.
Y Marco. No, se la subí para arriba. Tiene dos cierres. Sí. Jugaremos al verde. Y bueno, amigos, ¿cómo están? Nosotros acá tomando sol, vinimos afuera un ratito con Estefanía, que quería venir a jugar afuera. Y bueno, y de paso estoy haciendo acá la tarea que del último día de clases, así que me dejó bastante tarea, porque bueno, dijo, si querés hacerlo, y bueno, pero como diciendo, hacelo. En sí me puso cuántas, cuatro, que haga cuatro oraciones, pero me dijo que si me sentía cómoda, que haga todas. Y bueno, tenía que poner el verbo acá, tenía que poner los verbos en tiempo pasado irregular, así que bueno, lo hice todo. Mamá. ¿Qué, amor? Mami, ¿ya está calado el calito? Mami. No, bátame la no. Y bueno, amigos, ahora estoy por hacer, mejor dicho, un guisito, que es como fideos con... puede ser espagueti o cualquier fideo que tengas, y se le agrega verduritas, una salsa de tomate, carnita, puede ser carnita de pollo, de res, de cualquier tipo de carne que tengas. Y lo importante acá también es la verdura, para que no sea un simple espagueti con salsa, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un guiso el día de hoy. Y bueno, acá ya le puse la carne, le puse cebolla primero, ajo, zanahorias. Después le agregué la carne, la condimenté y también ahora le puse un tomatito, que no le estaba por poner, pero bueno, le puse uno, y un tomate, o sea, barra jitomate, ¿no? Y de ahora le voy a agregar la salsa de tomate, el puré, y después, cuando hierva un rato, vamos a agregar papas cortadas en cubitos, y cuando ya la papa esté lista, esté cocida ya, vamos a agregar el arroz, o puedes ponerle fideos también. Y bueno, y eso sería todo el guisito. Puedes agregarle más verduras si deseas, pero por lo regular así yo lo hago básico. Un coyote. Ay, ay, ay. Un coyote. ¿Qué coyote? Así. Na, 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 na. Ya son las 2, no manches. 2, ya son las pinche 3 de la tarde. Y recién miré, cuando subimos eran las 1 y piquito, y en abrir y cerrar de ojos ya se hizo cerca de las 3. Sí, mamita, ya sabes. Y bueno, amigos, así va el guisito. Marco, te vas a comer un alto guiso. Le puse hasta hojitas de laurel, todo para que quede bien aromático, bien rico de sabor. Así que las papitas, bien rica, la carnita y fideito. Le puse fideito. Estaba dudando si ponerle arroz, pero bueno, el arroz va más con el pollo. Así que bueno, en un ratito más está. Esperamos unos minutitos que se cueza el fideo y ya lo sacamos. Y esto, el truco de esto, esta salsa, es que tiene que quedar con bastante líquido, porque se tiene que cocinar la papa, se tiene que cocinar el fideo o barra arroz, lo que quieras ponerle, y se tiene que cocinar. Entonces tiene que quedar así bien,
No tan caldudito, pero término intermedio. Y bueno, ahí estamos mirando Canal 13 Argentina, un programa muy popular que incluso lo miran mis papás, que se llama... ¿Cómo se llama? Todo Sabor o algo así. ¿Pero cómo se llama el programa? ¿Se llama Bienvenidos a Bordo o Todos a Bordo o algo así? Que llaman a la gente para que participen y ganen premios, ¿no? Así que bueno, está bueno, es bastante divertido. Y bueno, y lo pueden mirar por el canal de YouTube de Canal 13 y ahí mira los programas. Ok, amigos, vamos a comer el guisito que hice por acá. ¿Y cómo está, Marcos? Delicioso. Vamos a probar. Vamos a probar. Ideal para este frío, bien calentito. Alto guiso. El que quiere le puede echar chile. Marcos ya le echó un tapatío. Pero también le puedes poner como el ají este triturado. Mami, ponle una cápsula a mí. Una tortuga. Y a ti le come la topa ya a ti. Y bueno, amigos, lo que me acabo de dar cuenta recién, que Estefanía ya hace varias comidas, varias cenas, varios almuerzos, varios desayunos, ya no se sienta en su silla de bebé, Marcos. Exactamente. ¿Qué hacemos con la silla? ¿La guardamos ya? La vamos a regalar. Pero ya Estefanía se sienta en la mesa como una adulta más, o sea, ya está dejando de ser bebé completamente, o sea, bueno, igual bebé se termina de ser bebé cuando cumple los 3 años, ¿no? Mamá. Cuando pasa los 24 meses ya es mamá. Una niña. Mami, mira, es que tengo grande. Sí, estás creciendo grande. Y bueno, ya ni siquiera está usando la silla ahí, así que en cualquier momento la vamos a guardar también. ¿Y cómo estuvo el guiso, Steffi? ¿Te gustó la comida? Triste porque se nos acaba la bebé, mamá, pero felices porque pero empieza no, una nueva. ¡Esta es la tía! ¿Ya no entras en la silla? No, no, esta es la tía acá. Tenemos aquí. Hay que guardarla. Tú ya te sientas en las sillas de adulto acá en la mesa. Ah, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a guardar? No, no, esta está muy grande. Sí, hay que doblarla y la guardamos ahí adentro del closet. Ya que esté grande y me voy a hacer una nena lana, hace una moto. Ah, ella quiere una moto también. Sí, una nena y tela. A ver. ¿Mira? Si se logra ver la nieve, no, ya ¿de no. ¿De aquí la miraste? Sí, de acá, hoy estaba todo blanco, ya en la punta. ¿Lo miraste la nieve? Mira. Sí. Okay. Pero hoy a la mañana se miraba bien clarita, estaba la nieve. ¿Lo miraste, papá? No, no se ve casi. Lo que no entiendo, mira, son las 3:30. Amigos, lo que no entiendo yo, son ahorita las 3:30, yo salgo a las 4 y ya cuando salgo está de noche y ahorita está de día, ¿o qué? ¿Qué onda? No, pero este horario todavía está en el trabajo. ¿Y sola? En una hora, yo creo que en una hora se oscurece. Porque salgo exactamente a las 4. Pero ya está oscuro. So, y ahorita yo lo veo muy reluciente, todavía con sol. Sí, sí. No, en una hora, 4:30 ya oscurece. Y lo mandaron a buscar a la nena al colegio. Al colegio, a la guardería, que está allá arriba. Sí. Están nevados o dónde están. Allá a la punta de la nieve, de la montaña. Pero en la mañana se miraba más. Sí. Y allá todo a lo largo de aquella también. Se había nevado allá, para el lado de Las Vegas Centro. Pero lo que pasa es que como ahora hay polución en el aire, hay como una especie de... No sé si será polvo o qué será, pero no deja ver bien con claridad la montaña también. Y bueno, amigos, esta es la montaña que tenemos más cerca de nuestra casa. Pero en esta no cae nada de nieve. Debe ser muy, muy bajita a comparación de las otras.
O sea, creo que se mira alta porque estamos muy cerca, pero realmente a comparación de las demás no está tan alta. Bueno, Yeli, a ver, contanos, ¿en la cual escuela le toca ir a Estefanía? ¿A esta o la que tenemos allá cerca de nuestra casa? La que nos toca es la que está cerca de donde fuimos una vez para aquella, ver Halloween. Ajá, aquella que ya está allá arriba, creo que le toca, es la junior, la secundaria. Sí. Ah, Marcos, ¿sabes qué miré en internet? Miré en internet que en el 2023 va a estar el Super Bowl. ¿Super Bowl aquí en Las Vegas? Ajá. ¿El 23? El 2024, creo. ¿El año que viene? No, el otro. El año que... No, 2024. Estamos en el 21. ¿Va a venir el 22? 23, 24. El año que viene, bueno, después de diciembre. Ya estamos en diciembre. 15 días ya estamos en 22. So, ¿va a ser hasta el 24 o 23? Creo que el 24. Ahora después voy a dejar acá pegada la nota, así creo que... Creo que es el 23, ¿no? Sería... Sí, creo yo, porque sería el... Pero si ya fui, ya fue aquí el Super Bowl en Las Vegas, Nevada. Acá nunca fue. No, la inauguración del... No, eso nunca fue acá. Así que bueno, ya saben, amigos, si son de otros estados de Estados Unidos y les gusta ver el fútbol americano y todo el show que hacen, vayan reuniendo dinero porque las entradas, ¿cuánto hay? No lo sé, así que, pero deben estar súper caras. Y bueno, va a ser en el Allegiant Stadium, el de los Raiders. Así que bueno, ahí va a ser el Super Bowl. Así que voy a dejar por acá la imagen de la noticia. Bueno, amigos, miraron a la persona que está en el cruce escolar esperando que pasen chicos. Tienen su chalequito color fosforescente y un señalero en la mano que dice stop. So, bueno, aquí vas, aplicas con la, en la aplicación que tiene la ciudad o la página de la policía de Las Vegas. So, esos trabajos aplica si eres retirado, si eres una persona ya que ya te retiraste, pero que estás aburrida en tu casa o que te hace falta un poquito más de guita, un poquito más de dinero. Bueno, amigos, para todos aquellos ustedes que quieran saber, aplicas y te dan trabajo, laburo para que estés de guard crossing, o sea, de guardia de cruces. Cruces. Cuando salen los niños de las clases, te ponen ahí en las esquinas y paran el tráfico para que los niños puedan pasar. So, pagan más de $10 la hora. Claro, no te dan las 8 horas, pues, ni a Pepe, pero sí te dan ciertas horas, no sé cuántas, porque yo creo están una hora antes de que salgan y una hora después, y luego en la mañana también es eso. Yo creo que vienes haciendo un promedio de 5 horas a 4 horas por día. So. Y también ese es otro trabajo que muchas personas mayores jubiladas lo hacen también acá en Estados Unidos, para aquellos que nos miran de afuera y no saben qué otros tipos de trabajo hay. A mí no. Ahora les muestro, miren, en la otra esquina acá hay otra persona. Aquí. Ahí, se me va. Acá. ¿Vieron? Ahí está la otra. A la otra esquina ahí también. Está la otra, ¿eh? Allá. No. El sol por... Hay dos, mira. No, hay un montón. Acá estás otro sentado. Bueno, esta ya se puso ahí, que paremos. Está laborando. Y otro que está... Está sentado, se están tornando. Y allá debe haber otros. Y bueno, acá hay una escuela por eso. Una primaria. Mamá. ¿Qué, mi amor? Amiro. ¡Amigo! Amiro. Marco. Hermoso cariño. Ay, ay, ay. Dale, tócame. Tócame la chichi. Ahí está tu hermoso cariño ahí atrás. Con la boca llena de salsa que comió el guiso. Precioso.
Bueno, amigos, hasta acá voy a dejar el video del día de hoy. Voy a seguir tomando acá este juguito que se hizo otra vez, Marco, juguito verde. Así que, bueno, también me invitó un poquito. Así que ustedes ya van a pensar, ustedes cada dos minutos van a ir corriendo al baño, pero bueno, no. Bueno, de paso los va a hacer algo de bien también. Ay, bueno, amigos, nos vemos mañana. Recuerden suscribirse, comentar y dar like acá abajo. Y bueno, en un ratito más ya es el último día de clases de inglés, hasta que vuelvo hasta el mes de enero, como dijo, creo que después de Reyes. Así que bueno, en un ratito más ya voy saliendo para allá. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos mañana con un nuevo video. Besos. Good night. Cuando se ve la vuelta, el espíritu navideño. ¿Cuánto tomando? ¿Media hora? Sí. Están las colotas grandes. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la.